Los reductores de velocidad que estaban frente al Liceo UNESCO desaparecieron tras colocar la nueva carpeta asfáltica, y los conductores están aprovechando para viajar a altas velocidades. En la municipalidad explicaron a SN Sur Noticias que a ellos les corresponde volver a colocarlos en este punto y en otros sectores a lo largo de la renovada ruta. Eso los tenemos que restituir nosotros, tenemos que hacer una evaluación. He recibido muchas observaciones del resto de habitantes del tramo de 3 kilómetros acerca de la colocación de algunos otros reductores en algunos otros puntos. Esos, si bien es cierto, es gestión nuestra, pero tienen que ser avalados por parte de seguridad vial y por parte de ingeniería de tránsito. Y que pues en su momento quizás haremos la gestión respectiva, sabiendo de que pues ya hay mucha preocupación de la velocidad que toman algunas personas en un tramo pues, que está nuevo y que pues la gente quiere estrenarlo a veces de esa forma. Y es que la ruta entre Liceo UNESCO y Quebradas está entre un 90 y 95%. Solo faltan algunos detalles para que la obra esté lista. Un 90-95% diría yo, nos faltan muchos entronquecitos, suavizar muchas de las entradas que vemos ahí. Hay algunos sectorcitos que vemos algunos topecitos ahí bastante pronunciados, que inclusive un automóvil tiene que a veces pues regular un poquito para esos ingresos. Entonces esos son los denominados chalequitos, que son inclusive hasta en algunos casos de 20 metros, o sea, hacia adentro. Eso es lo que nos falta. También falta el sector de Barrio El Encanto, un punto que ha esperado años para que le solucionen los problemas de la ruta. Y además, como adicional, ¿verdad? Y sabiendo de que, y se lo habíamos indicado muy bien a la población de ese sector, el tramo comprendía 3.2 kilómetros que llegan específicamente ahí al sector del Encanto. Por parte de la municipalidad, o sea, por parte nuestra, hemos obtenido algunos otros recursos ahí para dejar habilitado el sector del Encanto. Estamos hablando de unos 150, 200 metros que esperamos iniciar este jueves, viernes, con lo que son esas gavetas a nivel de base, y para hacer lo que es la carpeta asfáltica, que esperemos en una misma dimensión del proyecto que se trae acá desde el UNESCO. Además, estarían en planes 350 metros más que podrían completarse dentro de este mismo proyecto. Adelantando un poco, ¿verdad?, y sin crear quizás alguna expectativa, pero de lo cual estoy muy ilusionado, espero que a partir de esos 200 metros del Encanto, del sector del Encanto que está destapado, de ahí hacia arriba tenemos la posibilidad de tal vez crecer unos 350 o 400 metros en carpeta nuevamente. Insisto, estos son gestiones que estamos realizando en este momento ante el MOP, debido a que es una modificación de la longitud. O sea, ya estamos hablando ya no de 3.200, sino aproximadamente unos 3.600, 3.700. O sea, tenemos que hacer una gestión que ya esta semana pues le indicamos a los señores del MOP, a la unidad ejecutora, a la dirección de intervención de unidad de las vías cantonales. La otra semana ellos se reúnen en sesión de trabajo para ver todas esas modificaciones y esperemos que nos aprueben esa modificación. La ruta entre UNESCO y Quebradas está lista en su parte de demarcación.